1962. Es Halloween, la víspera de Todos los Santos. Me gustaría ser tan rara como tú. Gracias. Hasta entonces no había pasado nada normal en Willow Point Falls, pero aquel día todo iba a cambiar en la vida de Frankie. Él poseía una imaginación poderosa. El puente de Londres se hundió bajo el peso de las horribles patazas del monstruo. Esto es imposible, ¿verdad? Pero esta vez no se trataba de una fantasía. Estaba muy oscuro, no pude verle la cara. Esta vez el crimen iba a ocurrir realmente. ¡Estoy harto! Este caso nos ha traído de coronilla durante los últimos 10 años. Era algo extraño, muy extraño. Él había visto a aquella niña. Sí, yo lo vi. Vi cómo la mataban en el guardarropa. Un chico en busca de un asesino. ¿Me vas a ayudar? Solo existe una posibilidad de desentrañar el misterio. Cuando alguien muere asesinado, no puede descansar en paz. ¿A dónde vas? Tengo que seguirle. ¡Abre las puertas! Detrás del oscuro misterio está la Dama de Blanco. El misterio de la Dama Blanca. ¿Qué sabe de la muerte de su padre? ¿Mi padre? ¿Qué estaba haciendo cuando murió? Era cámara. Trabajaba para el ejército. Creemos que este es su padre. Le dispararon a corta distancia. Harvey Denton descubrió un secreto que pudo cambiar su vida para siempre. Por él mataron a su padre hace 30 años. Ahora van tras él. Él no sabe nada. Creo que mi padre filmó algo que no debía. Pero ellos no pueden correr ese riesgo. No se meta en esto. Es muy peligroso. Yo me ocuparé. Había descubierto demasiado para dar marcha atrás. No te rindes, ¿verdad? Vamos, ¿qué haría? Si descubriera que han asesinado a su padre, ¿qué haría? Es tu única oportunidad. Ahora él hará cualquier cosa por revelar la verdad. Dámela. Ni hablar. Una verdad que podría afectar a la vida de millones de personas. Esta película demuestra sus mentiras. Una verdad que podría costarle la vida. Colin Frills, Jack Thompson y Donald Pleasant. No se fíe de nadie. Zona Cero, alerta nuclear. ¿Qué trae? 6 hombres y 4 mujeres, una está embarazada. Este hombre comerciaba con vidas humanas. Señores, 300, 350, vamos a adjudicar. Hasta que su destino le llevó a una isla salvaje de África, donde la muerte era el único camino para sobrevivir. Amo o esclavo. En un mundo primitivo, donde el cazador se convierte en presa, donde la supervivencia no puede comprarse a ningún precio. No puedo venderte a nadie. Me llamo Crusoe. Tú eres afortunado y yo Crusoe. Tu amo. Amo o esclavo. Fantasma,
La alucinación de una mente desequilibrada. Un fantasma. Un espíritu. Un espectro. Durante 14 años el secreto del cementerio de Périgord fue un misterio. Y ahora, tres inocentes deciden hacer frente a las fuerzas del mal. Usted cree que la muerte le llevará directamente al cielo, pero vendrá con nosotros. Avisemos a los demás. Vuelve la esfera asesina. Fantasma 2. Solo es un sueño. Tiene razón. No es real. Fantasma. El regreso. Navidad en Los Ángeles, California. ¿Va a venir papá? A ver qué podemos hacer, Santa Claus y yo. John McClane, un policía de Nueva York, viene a ver a su mujer. Te he echado. Sin embargo, va a tener que salvarla. ¡Siéntese! ¡Vamos! Desde un rascacielos que domina la ciudad, 12 terroristas han declarado la guerra. Ahora sabrán lo que de verdad es tener poder. Son inteligentes. Me interesan los 640 millones de dólares de su caja fuerte. Y salvajes. Va a tener que matarme. De acuerdo. Lo haremos del modo difícil. Lo último que quiere McClane. Piensa. Es convertirse en un héroe. ¿Dónde está Robin? ¡Se la han llevado! ¿Dónde? Pero no va a tener más remedio. ¿Qué cree que está haciendo? Su trabajo. ¡Ya han matado a un rehén! Este canal está reservado para emergencias. Oiga, ¿se cree que estoy pidiendo una pizza? ¿Está dentro? ¿Quién es? ¡Soy de los vuestros! ¿Usted quién es? Causa más problemas que un guarda de seguridad. Lo siento, te has vuelto a equivocar. ¿Nos lo jugamos a doble o nada? ¿De verdad cree que tiene alguna oportunidad contra nosotros, vaquero? Yippee-ki-yay, hijo de... ¡Pues no! Acaba de destruir un edificio. Óigame, yo estoy al mando. Pues tengo malas noticias. Desde aquí no parece que esté al mando de nada. Está solo y cansado. Y no ve que le hayamos servido de mucha ayuda. Oye, ¿cómo estás? Pues la verdad, preferiría estar en Filadelfia. ¡Quiero venganza! ¡La tendrás! Solo John puede cabrear así a una persona. Es fácil tratarle. Ven a la costa, estaremos juntos y haremos unas risas. Pero es muy difícil matarle. Me invitaron a la fiesta por equivocación. ¿Qué se le va a hacer? ¿Ha venido? Sí. Recorrió medio mundo en busca de un hombre que solo vio una vez. Pero no era un hombre corriente. ¿Cómo va a respirar? No lo hará. Es increíble. La sangre se concentra en el cerebro y no alimenta a los demás miembros. Me asusto cuando miras al mar así. Te parece raro, ¿verdad? Estás tan loca por él que no aceptas la verdad. No pienses en Jack como un ser humano. Es de otro mundo. Era el hombre que tenía que descubrir el secreto del Gran Azul. Thank you.
gran azul. Quiero ese coche. Jonathan Miller nunca haría algo para infringir la ley. Deme las llaves. Gracias. Adiós. Es muy educado. Todo un caballero. Hidden. Oculto. Pero algo extraño le está sucediendo a personas que siempre habían sido normales. Sí, es Jack, un hombre muy serio. ¿Qué ha hecho? ¿Robar un banco? Un ciudadano respetuoso con la ley, que no se ocupa más que de sus propios asuntos y de pronto ha matado a 12 personas, herido a 23, ha robado bancos y varios Ferraris. Si alguien merece el mayor castigo, es él. Hidden. Oculto. Trabajo en homicidios desde hace 13 años y nunca había visto algo semejante. ¿Insinúas que ella tiene que ver algo en esto? ¡Sal despacio del coche! Quiero respuestas y las quiero ahora. Hidden. Oculto. Quiero saber por qué se necesitaron 15 disparos para tumbar a una vulgar fulana. ¿Por qué unos pacíficos ciudadanos se volvieron locos y empezaron a matar gente? Y tú me hablas de hombres del espacio. Algo se interpuso en su camino y él lo mató. Encontró su cuerpo, se ocultó dentro de él y lo utilizó para poder desplazarse. ¡Tira las ruedas! Si crees que es fácil, hazlo tú. Adiós. Creo que en la policía no nos preparan para esto, ¿verdad? Hidden, oculto. Si tú crees que ya ha terminado todo, te equivocas. 1987, Gran Premio Boreaz, Sitges, Gran Premio Interpretación a Michael Nouri, Gran Premio de la Crítica a la Mejor Película, Hidden, Oculto. Es la peor pesadilla para un criminal, un policía que disfruta con el peligro. Nada de armas ni de karate, solo hazle bajar. ¿De veras quieres tirarte? Bien, me parece una idea estupenda, vamos. Yo también quiero decir... Estaba dispuesto a retirarse y ahora se arrepentirá de no haberlo hecho. ¡Una pistola! Ron, te presento a tu nuevo compañero. ¿Mi nuevo compañero? Ya soy viejo para esto. Si estos dos son capaces de soportarse... ¿Qué llevas ahí? Una Smith en 40. Muchas carrozas llevan de esas. La gente de Lampa está perdida. Arma letal. No mates a nadie. No mataré a nadie. Ya soy viejo para esto. ¿Eres tan bueno como dices? Nadie puede igualarme. Supongo que será mejor registrarte como un arma letal. ¿Conocido a alguien a quien no matarás? Bueno, a ti aún no te he matado. Arma letal. Presentada por Warner Española. Dirigida por Robert Young, el maestro del suspense. Una obra clásica de amor y misterio. ¿Ocurre algo, señor Bourne? ¿Quién eres? ¿De qué te conozco? Un hombre sin recuerdos. ¿Pero quién es? Tiene muchos nombres, muchos disfraces. No quiero hacerle daño, no me obligue. Una búsqueda desesperada del pasado. ¿Sabe quién soy? Un hombre peligroso. Llévala al río y mátala. Soy Jason Bourne.
Ya que ha muerto, ahora usted. ¿De verdad eres tan ingenuo? Claro que no, tengo tu pistola. ¡Mátale! Quiero ayudarte, Jason. Tenemos que matarle. Dos amantes cogidos entre dos fuegos. Gobiernos desde Asia hasta Europa me quieren muerto. Es un asesino internacional, uno de los más peligrosos. El hombre que intentó matarme está aquí. Denholm Elliot, Anthony Quayle, Jacqueline Smith y Richard Chamberlain. Usted no es próximamente en... ¿Entonces quién soy? Conspiración terrorista. El caso Bourne, de Robert Young. Hola, estoy aquí para presentaros una selección muy especial de grandes éxitos. Por supuesto, con la mejor calidad de imagen y sonido. Películas que deberíais coleccionar para ir empezando vuestra videoteca. ¿Os imagináis lo que sería poder decidir de repente, quiero ver Tarzán? Pues podéis tener el mejor, Greystoke. O sentir la intriga con Humphrey Bogart en El Halcón Maltés. Y para vosotros, los más pequeños de la casa, Nim, una película que jamás olvidaréis. Lo que os apetece es una del oeste, Clint Eastwood y el western cabalgan juntos en El Jinete Pálido. La verdad es que hay de todo, pero yo ahora os voy a hablar de una que divierte a la vez que asusta y además viene presentada por Steven Spielberg, Gremlins. Imaginación y fantasía en una película que ya pertenece a la historia del cine. Es increíble. Papá, es genial. ¿Dónde lo has conseguido? Y esto es solo una pequeña muestra de la fantástica colección que Warner Home Video pone a vuestro alcance para que poco a poco podáis tener una videoteca espléndida. Ay, se me olvidaba lo más increíble, el precio, 2.995 pesetas. Cómpralas para que el cine de siempre sea tuyo para siempre. Vicky Bain. Hola. Bruce Wayne. ¿A qué te dedicas, Bruce? Me gustaría que llevaras esta operación personalmente. ¿Yo? Bonito traje. Escuchan, no puedo ir. Tengo una reunión muy importante. ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¿Quién es usted? Me llamo Batman. Teniente, ¿hay un murciélago de 2 metros en Gotham City? Alfred, vámonos de compras.
Jack ha muerto, amigo mío. Llámame Joker. Estoy muy borracha. Y tú como si nada. Un trago y volaré. Un tipo con alas siembra el terror. Nadie sabe aún de lo que soy capaz. ¡Vamos, chicos! ¡Daos prisa! ¿Has olvidado tu galleta de la suerte? ¿Qué? ¿Cree usted que saben que anda metido Harry el Sucio? Eche una mirada. Secreto. La lista negra no es más que un juego inofensivo. A mí me parece siniestro. Voy a jugar a ese juego en serio. ¿Va a seguir jugando? ¿No te das cuenta, Callahan, de que tu nombre también está en esa lista? Se trata de escoger celebridades que nunca ganarán porque son viejos, están enfermos o tienen una profesión peligrosa. Como policía. No es nada personal. Creo que este asunto de la lista negra le está volviendo loco, Callahan. Me parece que voy a empezar mi propia lista negra y te voy a incluir en ella. ¿Me está amenazando? Si participas en el juego, te conviene saber las reglas. Clint Eastwood es Harry el Sucio. Ha aprendido un nuevo juego. La Lista Negra. Presentada por Warner Española. Esta película debe llevar un sello que garantiza su legalidad. Compruebe que su videocassette lleva el auténtico holograma de Warner Home Video en la cinta y en la carátula. La piratería videográfica es un fraude al consumidor que perjudica gravemente a las compañías distribuidoras y a los legítimos propietarios de los derechos de autor, poniendo en peligro la continuidad del mundo del cine. Exija siempre películas legales, no permita el fraude. Solo beneficia a quien lo realiza. Hola, soy Leticia Sabater y quiero que conozcas lo último de Warner Home Video. Una serie de estupendas películas para tener en casa, para siempre y por solo 2.995 pesetas. Empezamos con una película que estoy segura que te va a sonar muy bien. Amadeus, nada menos que 8 Oscars. La aventura continúa. Vuelve Superman y vuelve volando, claro. Pero ahora Superman 2. Todo un éxito de altos vuelos.
a este piso, ¿no? Gracias a Dios. Y una escalofriante historia de guerra basada en un hecho real. Los gritos del silencio. Una historia de amistad, esperanza y sufrimiento. Con unas imágenes inolvidables y la estupenda música de Michael. Sidney, lo siento. Bran, eso no me basta. Un no, no me basta. Esto es importante, más que importante, ¿entiendes? Tenemos que ir allí como sea. Han traído a todo el cuerpo de prensa. Quieren quitarle hierro al asunto. ¡No cierres, cierres, cierres! ¡No cierres, cierres! ¡No cierres! ¡No cierres! Y ahora, un mito del cine, un rebelde que ha hecho historia, James Dean. Warner Home Video pone su trilogía a la venta para que te lleves un gigante a casa. Where did he come from, innocent and young? Did you need anyone? Somewhere between a boy and a man. No podía faltar Bond, James Bond, con su última película en vídeo, 007 Alta Tensión, para que completes esta fantástica serie. Esto está tan aburrido, Margot. Solo hay tenistas y ligones profesionales. Oh, ojalá encontrara un hombre de verdad. Necesito su teléfono. Ella volverá a llamar. ¿Quién es usted? Bond, James Bond. ¿Ya has visto? Una magnífica colección de películas para que vayas haciendo tu propia videoteca. Y por solo 2.995 pesetas. Cómpralas para que el cine de siempre sea tuyo para siempre.